Buenas, buenas, bienvenidos al canal, nueva serie de Tu Primera Canción, canciones para aprender rápidamente, versiones bien simplificadas. Para quienes quieran descargarse la partitura, ya saben que es exclusiva para miembros del canal. Es el botón unirme que está aquí abajo, donde pinchan ahí y van a tener acceso a todas las ventajas y beneficios. Ahí está toda la información y pueden unirse como miembros del canal por un pequeño costo mensual y acceder a todos esos beneficios que son descargar partituras, descargar todos los PDFs, libros, videos exclusivos para miembros, proponer temas en las votaciones mensuales, todos los suscriptores votan luego las canciones, pero solamente los miembros pueden proponer. Hay un montón de ventajas y beneficios, están todas en la descripción del video explicadas. Así que muy bien, vamos a arrancar directamente con el tutorial de esta canción. Son dos partes, vamos a hacer la melodía principal de esto, vamos a hacer la melodía principal de esta canción. Son dos partes que son medio similares. Voy a hacer dos versiones, una con una nota en cada mano y otra con melodía en una mano, o sea, una nota en la derecha y acordes en izquierda. Voy a explicar desde la versión de acordes y mientras les voy diciendo si es una sola nota, cuál tienen que hacer. Entonces vamos a arrancar, tenemos fa sostenido para todos los fa que aparezcan y lo que tenemos a continuación va a ser la melodía de la mano derecha. Yo al video lo hago de un tirón, recuerden ponerle pausa y todo eso. Entonces, esa es la primera frase, voy a tener re, sol, 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 si, la, sol, la, si, la, sol, sol, si, re, mi. Va de vuelta. Fíjense la digitación. Luego, mi, re, si, si, sol, la, sol, la, si, la, sol, mi, mi, re, sol. Voy de vuelta con esa frase. Eso. Con la digitación, acomodando los dedos como lo voy haciendo, que igual ahora se los voy a explicar, van a poder cubrir toda la parte. Acá tenemos lo que sería tema, llamémosle la canción, tema A completo, que son estas dos frases. Entonces voy a arrancar. Re, sol. Mantengo digitación. Acá puedo caer con este o directamente con el pulgar. Porque este sol es importante que lo hagamos con el pulgar para llegar más agudo. Y en la segunda frase, y como ahora voy a bajar, voy a poner el dedo 5 en el si y finalizo. Entonces ahí tendríamos lo que sería la melodía de la primera parte de la canción. Lo que voy a tener a continuación, voy a armar los acordes. Por ejemplo, el primer acorde que vamos a tener es sol, si, re. Para quienes quieran hacer la versión con una sola nota, le sacan las dos más agudas y dejan solamente la grave. Esto con todos los acordes que vamos a estar tocando. De las tres dejan solamente la nota más grave y ya tienen su versión para hacer con una sola nota. Si recién están arrancando y se les complica hacer acordes. Entonces, vamos a practicar acordes. Sol mayor. Luego voy a tener un re mayor, que es re, fa sostenido, la. Luego de vuelta sol mayor. Luego voy a tener do mayor, que es do mi sol. Luego sol mayor, de vuelta el sol, si, re. Mi menor, mi sol, si. Do mayor, do mi sol. Re mayor, re fa sostenido, la. Acá vengo repitiendo. Ahora va a aparecer un re sostenido disminuido, que es re sostenido, fa sostenido, la. Con respecto al acorde anterior, solamente cambia la nota grave. Mi menor, do. Un re séptima, que en la versión acá en la partitura le saqué el la, para lo que se les complique, pueden hacer con tres notas así, re, fa sostenido, do. Y termino con sol, sol. Ahí pueden hacer un acorde también. Pero en esta versión terminamos sol, sol, como está en la partitura. Entonces, ya les pasé la seguilla de acordes. Recuerden volver a pasar la parte del video donde voy explicando cada uno. Y eso es lo que tienen que practicar. Y ahora vamos a juntar. Vamos a arrancar derecha en el re y con el sol. Con el la, el re mayor.
de vuelta sol con sol. Y mi con do. El mi con el acorde de do mayor. Hasta acá tenemos la mitad. La primera parte de este tema. Y para la segunda parte, acá se viene un poquito más complicado. Mi, re con sol. Con el segundo si, el mi menor. La con do. La con re. El si con el disminuido. Y el sol con el mi menor. O sea. Ahí queda muy seguidito. Y justo el cambio de dedo 5 acá. Y luego mi. Segundo mi con do. Re con el séptima. Sol con sol. Sol grave. Voy a hacer de vuelta todo completo el tema A. Acá tenemos que tener cuidado entonces en esto. Que tenemos dos partes seguiditas de... Y ahora... Bien, tema B o segundo tema A. Acá le vamos a llamar tema B para diferenciar bien las partes. Vamos a tener una primera parte del tema B. Similar a una mezcla de las dos partes anteriores, porque tenemos mi, re, si, si, sol, la, mi, re, si, si, re, mi. Medio como una mezcla, va de vuelta. Y la segunda parte de este tema B es igual que la segunda parte del tema A. Y los acordes son los mismos, entonces voy a tener re con sol, la con re con sol, mi con do. Los primeros cuatro acordes son los mismos cuatro acordes que el tema A, lo que cambia es la mano derecha. Y la otra parte... simplificado de esta canción. Recuerden, pueden hacer una sola nota. Seguramente si llegaron hasta acá en el video, los que ya decidieron lo han hecho con una sola nota. Practiquen, porque por ahí después pueden agregarle los acordes y hacer una versión más elaborada como la que acabo de tocar recién. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Suscríbanse al canal, botón rojo que está aquí abajo. Hay muchas personas que ven los videos que no están suscriptas. Eso es gratis y apoya mucho al canal. Botón rojo, suscribirse, activar campanita y se enteran de todos los videos del canal. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Nos estamos viendo en estos días con un video nuevo. Gracias. Hoy Empiezo Piano es un curso para aprender a tocar el piano desde cero. De forma progresiva vas a aprender contenidos teóricos y prácticos. Lectura musical, cifrado, acordes, variantes de acompañamiento, articulaciones, matices. Vamos a ver un montón de contenidos que vos vas a poder agregar a las canciones que vas a tocar finalizado el curso. Vas a aprender cómo entender una partitura moderna y hacer tu propio arreglo de la canción que vos elijas. En 8 clases progresivas que podés hacer a tu ritmo y la cantidad de veces que quieras o necesites, vas a aprender desde los nombres de las notas hasta armar el arreglo de una canción. Vas a poder leer melodía, vas a poder agregarle acordes, vas a poder hacer un montón de variantes. Eso que escuchás, vas a aprender las herramientas necesarias para que puedas hacer el arreglo propio de la canción que a vos te guste. En el curso vamos a utilizar varias canciones de experimento para poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Vamos a aprender su melodía en el pentagrama, a poder identificar las notas
y con el cifrado, que son unas letritas, vamos a aprender acordes. Y con esos acordes vamos a trabajar un montón de acompañamientos para la mano izquierda, que vas a aplicar en las canciones que usamos de experimento y en miles de canciones más que vas a poder tocar finalizado el curso. Quiero que aprendas a pensar la música, quiero que cuando termine el curso puedas resolver cualquier partitura que encuentres y puedas armar el arreglo de la canción que vos quieres, que puedas tocar por vos mismo, que puedas identificar, que no necesites un tutorial para tocar algo. Esa es la idea de este curso, que puedas pensar la música. Así que te espero en este curso de Hoy Empiezo Piano para que empecemos a aprender a tocar el piano juntos. Este no es un curso tipo tutorial, es un curso para aprender piano y entender la música de verdad.